Hola amigos, soy Pablo Rioja y estamos en una nueva edición de Fuego Político por Sintonía TV. En esta ocasión vamos a tener una interesante entrevista a Mauricio Mulder, un conocido líder aprista, además un parlamentario bastante polémico que se le extraña en el Congreso en este momento crucial para el país. Los parlamentarios audaces, polémicos, de un verbo florido, de una rapidez intelectual, se hacen extrañar en el Congreso de la República. Independientemente del color político de procedencia, Mulder pues tenía un estilo que marcó época y lo vamos a tener esta mañana en nuestro programa. No sé si ya producción me da el pase. ¿Sí? Mauricio, bienvenido a Fuego Político. Muchas gracias. Muy sugerente el nombre del espacio. Y muchas gracias por tus palabras también. Aquí estamos para cualquier tipo de análisis que corresponda hacer en nuestro país. Precisamente por ahí queremos empezar. ¿Qué está pasando en el Perú de hoy, Mauricio? Tenemos un presidente que en otras circunstancias ya no estaría en Palacio de Gobierno. Tenemos un Congreso plagado de niños y aniñados. Y sin embargo, también hay una inercia social. O sea, todo el mundo dice, Pedro Castillo no da para más, esto es insostenible, pero sigue ahí y la población relativamente tranquila, pasiva. ¿Qué está pasando? Bueno, la falta de institucionalidad política es uno de los elementos que pueden explicar esto, porque tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo ha sido tomado por personas que han tomado la política como un mecanismo de enriquecimiento, como un mecanismo de buscar fama y dinero. Y eso, digamos, es parte de la... del deterioro que se generó. ¿Sabes qué? Me están haciendo una bulla al lado, justo por eso. No te preocupes, escuchamos con claridad. me distrajeron totalmente. Parece que hay algo afuera en la puerta de la casa. De bueno, a lo que voy es la toma de Lima, te están yendo a visitar. Así es. Bueno, a lo que voy es que la falta de institucionalidad en la política es uno de los factores que explica lo que está sucediendo. Porque sin que entremos a ver si hubo o no hubo fraude electoral en el proceso que acaba de pasar, lo cierto es que los que estaban compitiendo eran simplemente aventureros que habían inventado sus siglas y su símbolo meses antes o semanas antes, y que lo único que tenían como plan de gobierno era llegar al poder. El resto de las cosas que se decían no importaban, no servían, porque seguramente habían estudiado, y en esto hay que ser autocríticos siempre y permanentemente, a los peruanos no les interesa escuchar el plan de gobierno que plantean los candidatos, simplemente les interesa verlos cómo hablan. Y si lo ven por la televisión y dicen, sí, me parece sincero. Yo no sé cómo alguien puede pensar que otra persona que está muy lejos y a través de una televisión, por decir cualquier cosa, le parezca sincero. Pero bueno, esa es la verdad. O sea, la gente simplemente ve a la persona, le ve la sonrisa o lo que fuera y se deja llevar. Okay, y al mismo tiempo también ha habido, sin duda alguna, una campaña electoral muy mal llevada que ha hecho supeditar el tema del dinero en función de los candidatos. Cuando tú me comentas que Acuña es capaz de hacer alianza con Antauro, eso es meramente utilitario, no les interesa el país. Eso no tiene ninguna lógica que pueda sostenerlo. Solo les interesa el poder, no les interesa el país, el poder nada más. Y eso es justamente lo que se ha deteriorado tremendamente en nuestro país, a partir, yo diría, de la recuperación democrática que hubo después de la dictadura de Fujimori, y cuando los caviares empezaron a tomar el poder intelectual, el poder mediático en nuestro país, y fueron minando y horadando la institucionalidad política de los partidos existentes. Y desafortunadamente, golpearon muy fuerte a los partidos y en especial al nuestro para arrinconarnos y ponernos en una posición defensiva.
Si no fuésemos Mauricio, el partido histórico que siempre fuimos, ¿tú crees que salvo el periodo 2006, Mauricio, un momento, buscando arrinconar, perdón, me decías? Sí, te decía, justamente tú señalabas, los caviares tomaron fácticamente, utilizando una palabra muy de ellos, el poder, ¿no?, en distintos aspectos. ¿Tú crees que salvo el periodo 2006-2011, que fue un gobierno aprista, luego los caviares se auparon y terminaron tomando el gobierno de Toledo, lo hicieron abiertamente en el quinquenio de Humala, y luego, contra todo sentido común, PPK les dio campo y anchura para que hicieran lo que se les venga en gana? ¿Esta es la consecuencia de tácitos gobiernos caviares? Y mira tú, que es la primera elección presidencial en la que no participa el APRA y de pronto gana un partido, bueno, gana el partido de Vladimir Cerrón, que es un partido inspirado en una izquierda radical trasnochada a la que el APRA precisamente siempre había combatido ideológicamente. ¿Cuál es tu lectura de estos detalles? Bueno, coincidente con lo que tú acabas de señalar, efectivamente. Los caviares son un grupo que busca controlar el país sin las responsabilidades de la vida política. Son, como además pertenecen a una casta de origen oligárquico, porque todos ellos son hijos de los viejos oligarcas que manejaron el país durante 200 años, tienen la conexión y la red suficiente como para ir imponiendo sus puntos de vista a través del poder. Y entonces lo que ocurrió fue que primero que estuvieron con Fujimori, de todas maneras, ahí crecieron y se germinaron un poco. Pero cuando cae Fujimori, ellos rodean y lo fabrican a Alejandro Toledo y de ahí se agarran del Estado. Entonces, en ese momento ellos empiezan a generar lo que son todos los organismos generados que se llaman ONG. Y a partir de las ONGs y de los dineros que empezaron a recibir del extranjero, se fortalecieron sólidamente, al punto tan de que manejaron gran parte del gobierno de Toledo, controlaron el Tribunal Constitucional, controlaron el Poder Judicial, que con el que ellos condenaban a sus enemigos y absolvían a sus amigos, y esto fue consolidándose a lo largo de los demás gobiernos. Durante el gobierno de Alan García, los caviares tuvieron una posición, digamos, de agazapados, ¿no? Solamente salieron en fuerza cuando quisieron hacer un escándalo mayúsculo con el tema de los petroaudios, aprovechándose de eso para arrinconar al gobierno del presidente Alan García. Alan tuvo con los caviares una, digamos, distancia, pero al mismo tiempo una convivencia en la que bajaban un poco la intensidad del conflicto. Pero cuando ya llega Pedro Pablo Kuczynski, como él no tenía partido político, y además visto el resultado en el que el fujimorismo tenía un control total del Congreso, él opta por aliarse con los caviares para poder enfrentarse a los fujimoristas. En ese punto quiero que te detengas un momento, Mauricio. ¿Tú crees que esta alianza PPK caviares es el punto de partida de lo que hoy estamos enfrentando como país, que es a un improvisado Pedro Castillo en el gobierno con todas las consecuencias de un Congreso impresentable? O sea, largamente este Congreso es el peor de todos los que hemos conocido, y no porque te esté entrevistando, pero se extraña a parlamentarios de tu talla, con un conocimiento ideológico, político, una capacidad para el debate y la polémica que hoy simplemente no existe. ¿Tú crees que ese momento en que los caviares sellan un pacto con PPK es el inicio de esta, no sé cómo llamarlo, esta crisis política que es como una erliquia canina, porque es silenciosa, pero está ahí y nos está matando de a pocos? Sin duda, fue el inicio, porque una persona racional que conozca bien el Perú hubiese hecho en el papel de Kuczynski más bien un entendimiento con el fujimorismo, porque ambos vienen de la vertiente derechista. Lo lógico claro era que sí, si eran derechistas, se pusieran de acuerdo y establecieran un plan común de trabajo. Pero no, lo que buscó Kuczynski fue justamente la confrontación, o seguramente creyendo que lo iban a defender los caviares, les entregó varios ministerios,
Y ellos se dedicaron justamente a exacerbar las contradicciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, en donde evidentemente estaban los otros partidos políticos. Y Kuczynski, por su falta de capacidad, cayó fácil en ese juego y terminó como terminó. Los caviares simplemente lo votaron como si fuera un muñeco que habían utilizado, y pusieron al señor Vizcarra, con el que sí militantemente ya asumieron roles fundamentales de la conducción del Estado peruano. Ahora, Mauricio, ¿qué pasa con Vizcarra? Es un hombre, además, que tenía, digamos, una tradición política aprista. Su padre fue constituyente por el APRA. Él fue, si mal no recuerdo, candidato al gobierno regional de Moquegua y pierde por muy poco la elección en algún momento. Y luego, de pronto, termina convertido en el sumo pontífice de los caviares, ¿no? Y recuerdo mucho sus frases científicos sociales, en plena pandemia, que los varones salgan un día, las damas salgan otro. O sea, conceptos absolutamente totalitarios, conceptos muy caviares, por cierto. ¿Qué pasó con Martín Vizcarra, que termina siendo probablemente el político más cínico de la historia republicana del Perú? Bueno, él efectivamente, su padre era un referente importantísimo del aprismo en Moquegua, fue constituyente. Hubieron algunas situaciones en las que chocó con el partido, porque la campaña de la Asamblea Constituyente del año 79 tenía una sola orden, que era establecer votar C1. La C porque le tocó la letra C al partido, y el número uno porque era ella de la Torre. Y ninguno de los candidatos podía hacer campaña por sí mismo. Tenían que hacer la campaña por el C1. Pero el único que hizo campaña por sí mismo fue justamente el compañero Vizcarra de Moquegua, y salió elegido. Y entonces, claro, tengo la impresión de que eso puede haber generado grandes dosis de pragmatismo, en esta gente o en esta familia, y llevó a Vizcarra a ser alcalde y a ser presidente regional. En el momento en que es presidente regional, ya él había avanzado parte de su vida política en esa zona y se había acomodado con una serie de empresas que, obviamente, para poder tener la preeminencia que tuvieron, empezaron a generar una red de corrupción. Y ahí se acostumbró a robar a manos llenas. Con una región muy rica, porque Moquegua también goza del canon, uno de los canon más prominentes del país, ¿no? Así es, del canon minero. Y entonces, y tiene más otro, tiene también Pasto Grande, tiene muchas cosas importantes que se convirtieron en un botín para los presidentes regionales que llegaron, y uno de los cuales fue él. Y cuando Vizcarra asume la vicepresidencia, acuérdense ustedes que Bruce había declarado que no, que lo habían escogido porque, bueno, necesitaban a alguien medio así provincianito, ¿no? Porque la fórmula en donde estaba Mercedes Arauz y donde estaba Kuczynski era muy blanca. Imagínate. Tuvo una opinión bien clasista, ¿no? Bien racista. Muy clasista, ¿no? y muy racista al mismo tiempo, ¿no? Y entonces él ya se ha acostumbrado a eso. Y para ellos, para estas personas que entran a la política para enriquecerse, cada vez que tienen un poco de poder, lo único que están pensando es cómo se sigue enriqueciendo. Mauricio, pero Vizcarra y Castillo nos están demostrando que para robar no necesita haber ni clasismo ni racismo. Sí, claro, evidentemente, ¿no? Pero es claro de que el ser corrupto ya va más allá del color de tu piel, ¿no? Si eres corrupto, lo vas a hacer siempre. Si crees que la vida política es para eso y vas a estar en la vida política haciendo eso, entonces es inevitable que lo hagas y vas a terminar siempre como estás terminando. De manera que no hay que olvidar que gran parte de lo que está sucediendo en el país es culpa del señor Vizcarra, de este ciudadano que llevó a la gente a un referéndum ridículo, que en su alianza con los caviares disolvió el Congreso y gobernó como un dictador, porque también cerró en su favor al Poder Judicial, al Ministerio Público,
al Consejo Nacional de la Magistratura y una alianza con los medios de comunicación a quienes le repartió dinero a ahora, bien. Mauricio, antes de entrar a hablar del tema que estamos dejando de fondo, que es el Partido Aprista Peruano, el que tú has sido secretario general incluso, vamos a cerrar este análisis político en la etapa final. ¿Tú crees que los caviares que tuvieron claramente dos candidatos, que fueron Forsyth y Guzmán, tuvieron un candidato de tapada, que era Lezcano, y que tuvieron una candidata de izquierda, que fue doña Verónica Mendoza, investigada en el caso Lavallato con Nadine Heredia, fracasaron estrepitosamente porque sus candidatos no ganaron? Finalmente gana el candidato de izquierda que ellos, al contrario, como que hasta, y no lo digo en tono peyorativo, pero les apestaba, porque los caviares son bien inclusivos entre el límite de Miraflores, San Isidro y los distritos de clase media alta de Lima, pero luego se les olvida su inclusividad, ¿no? ¿Tú crees que ahí podemos graficar que el país está harto de los caviares, sino que no los podemos, o sea, no puede haber voto rechazo como lo hay contra el APRA, contra el PPC, contra el propio Acción Popular, pues son partidos, pero con los caviares ya el país se hartó, porque mira, sus candidatos fracasaron estrepitosamente y con todo el apoyo que tuvieron, ¿no? Forsyth y Guzmán fueron un fiasco electoral. Es cierto, es cierto. El caso de Guzmán era también una hechura de los caviares, un tipo que no tenía absolutamente nada en el cerebro y lo convirtieron en un potencial candidato. Y en el caso de Forsyth, exactamente lo mismo. Buscan gente que tiene escasas neuronas y que se les vende fácilmente, porque saben que son personas que tienen, digamos, un carisma de carácter comercial, ¿no? Pero ellos se saben recolocar de nuevo y han buscado fortalecerse para ser otra vez parte del poder, cuadrando a Castillo Terrones. No lo han logrado todavía, pero manejan sustantivamente el Ministerio de Economía, que es el ministerio fundamental, lo siguen manejando ellos. Y a los demás les han dado pues otros ministerios que son parte de la repartija, a gente de Sendero, a gente del PC Unidad antiguo, pero que ahora está en el tema del ministro Sánchez, Y así han ido repartido, porque han estado repartiendo el Estado como si fuera simplemente una torta, y eso es lo que está generando el desgobierno sustantivo con el que estamos padeciendo en Perú. Hay una sensación de que, por una parte, Castillo es el poder formal que está más preocupado en ver cómo favorece a sus allegados con contratos con el Estado y protegerse de las investigaciones del Ministerio Público, pero quienes están tras bambalinas ejercen un poder real. Un poder que lo que está buscando es entornillarse más allá del 2026. Está el Gallo Zamora, está Vladimir Cerrón, han aparecido personajes singulares como este denominado el Español, hay un señor de Rusia que está organizando a grupos de izquierda. ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay un poder formal con Castillo que no nos sirve para nada y hay otro fáctico detrás o al costado de él, moviendo o meciendo la cuna del poder? Creo que todavía no llegan a ser un grupo político cohesionado que esté detrás del trono. Creo que todavía se trata de pequeños grupos que están tratando de tener hegemonía en capturar espacios de poder. Y probablemente ellos estén buscando a una persona que calce con lo que en otros países han ocurrido. Es decir, gente que hable lo que ellos están hablando, pero que al mismo tiempo tengan el liderazgo para imponerlo. Porque, bueno, a ver, si Castillo no fuese el analfabeto que es, y fuese más bien una persona que tuviera un gran liderazgo, le hubiese sido mucho más fácil imponer las cosas. Yo me temo de que personas como esa más bien se acercan a lo que pueda ser la propuesta de Antauro Humala, que sí, aunque todavía, digamos, se le nota que no tiene luces suficientes, pero tiene audacia, y la audacia conjuga con el liderazgo.
Y si él logra amalgamar, probablemente se convierta en un candidato mucho más peligroso que lo que estamos teniendo el día de hoy. Porque ese sí es un sujeto que viene con las manos manchadas de sangre. Y una vez que uno está así, ya sigue en esa senda. De manera que me parece que lo que están buscando estos sectores que tú mencionas es justamente una figura como esa. Ahí los caviares no van a tener fuerza, porque cuando ellos quieran imponer, se van a encontrar con una persona atrabiliaria, incapaz de poder establecer un mecanismo de entendimiento, y salvo pues que logren una especie de convivencia, cosa que la veo bastante complicada, pero ojalá que ninguna de esas cosas ocurra. Mauricio, producción me indica que las redes explotaron, está Mauricio Mulder al aire. Los compañeros no pueden dejar de seguir a ciertos liderazgos como el tuyo. ¿Cómo está el APRA? Me he encontrado con gente que extraña al partido aprista peruano y hasta Alan García, y no son apristas, y con Alan en vida eran, al contrario, acérrimos críticos de García, y hoy dicen, se extraña García, falta García, ¿por qué el APRA no sale a las calles? ¿Por qué el APRA no se pronuncia? Y en algunos casos te puedo comentar de gente que era hasta antiaprista, ¿no? Porque en el Perú antes era o aprista o antiaprista, no habían puntos intermedios. ¿Cómo está el viejo partido del pueblo? Bueno, mira, a ver, si salimos a las calles, hemos estado presentes en todas las marchas que se han hecho. E incluso yo he sido orador en tres oportunidades en esas marchas. En la última, que pasó el 5 de noviembre, hemos sido el único partido político que ha caminado. Porque hemos visto a lo lejos a una persona llevando una bandera de Acción Popular. No había ningún otro partido político. En cambio, nosotros sí salimos con nuestras banderas, con nuestros símbolos y con nuestros lemas, y hemos sido por lo menos unas 15 cuadras de militantes, y hasta más, que hemos contribuido a la presencia militante del sector democrático en el país. A nosotros siempre nos han buscado minimizar y arrinconar. No es la primera vez que no participamos en un proceso electoral por acción de una autoridad. En la época en la que comenzó el Partido Aprista, lo primero que ocurrió en las elecciones del año 1932 fue justamente impedir que Aya de la Torre pudiera ser un candidato de Polendas, o sea, prácticamente estaba en la cárcel. Y no nos dejaron participar en las elecciones del 36, ni en las elecciones del 39, ni en las del 40, y cuando pudimos tener una presencia en el año 45, solamente se pudo hacer a través de una alianza con el señor Bustamante. Después ocurrió que en las elecciones del 56 tampoco podía presentarse el Partido Aprista, y cuando se presentó en el año 62, ya Aya de la Torre ganó las elecciones y hicieron un golpe de Estado para que no asumiera. O sea, estamos acostumbrados a que haya sectores que, teniendo fuerza, oligárquicos o militaristas, nos tuvieran en una posición como la que nos han tenido en los últimos tiempos. ¿Qué ocurrió en los últimos tiempos? Que el vizcarrismo, que ha manejado el Poder Judicial y ha manejado el Jurado Nacional de Elecciones, la señora Elvia Barrios, que es la presidenta del Poder Judicial, que tiene un proceso y que lo tiene aguantado y aguantado y aguantado por haber nombrado a su esposo como funcionario en el Jurado Nacional de Elecciones, ella eligió al señor Salas Arenas como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un antiguo comunista, antiaprista, muy cerrado, que además incluso ve con ojos bastante indulgentes a Sendero Luminoso, y ese señor pues nos sacó, utilizando además un voto dirimente que nadie le había dado. O sea, todas esas cosas nos han siempre templado a nosotros en la política. Nunca nos hemos puesto a llorar, simplemente nos damos cuenta de que hay poderes que, o sea, tienen temor de nosotros porque somos un partido democrático, un partido que lucha por la justicia social y que se enfrenta también a todas las estructuras oligárquicas del país, y les duele que sigamos casi, vamos a cumplir 100 años, y que no nos hayan podido destruir, no nos hayan podido minimizar. ¿Y ahora la restricción cómo va, Mauricio? ¿Ya está de nuevo en carrera el partido aprista?
la inscripción ya se logró. Hemos presentado el expediente completo. Los personeros han estado con el Jurado Nacional de Elecciones días enteros viendo cada uno de los detalles. Se hacen observaciones, pero observaciones que no tienen ningún peso político. A que fulano de tal, su apellido, no le pusieron el acento en la A, entonces que se subsane. Que menganito de tal dice que nació en Cajamarca, pero aquí aparece que nació en Tumbes, subsanes. Ese tipo de observaciones no las han hecho. Entonces ya nosotros estamos esperando simplemente que el Jurado Nacional de Elecciones emita la resolución por la que está nuevamente considerándonos partido inscrito. Esto ha sido un logro que ha costado mucho a todos los apristas a nivel nacional, porque los requisitos han sido francamente abusivos, ultraburocráticos. El Jurado Nacional de Elecciones y sus funcionarios creen que los partidos políticos somos entidades públicas en donde sus militantes cobran sueldo, por ejemplo, ¿no? Y creen que todos los papeles que se tienen que generar para poder presentarse se caen del cielo. No, eso lo tienen que hacer personas que son voluntarias. Los partidos políticos están compuestos por voluntarios y hemos logrado hacer todo eso a lo largo casi de un año y medio. Ya el partido está inscrito y va a ser protagonista fundamental en todos los procesos electorales que van a haber de aquí a hoy, de aquí hacia adelante. Mauricio, entonces, pregunta final. Después de esta ardua labor, ¿podemos decir que el APRA nunca muere? El APRA nunca muere. Eso sí está súper probado, ¿verdad? Porque la han asesinado, la han fusilado, la han calumniado, y aquí seguimos. Y los que nos perseguían, los que nos encarcelaban, los que nos calumniaban, todos esos están ya cayendo en el desván. Claro, vienen otros, pero siempre nos sabremos enfrentar y siempre sabemos derrotar a aquellos que tienen una posición contraria a la nuestra y que es al mismo tiempo contraria a los intereses del Perú. Te agradezco mucho la gentileza que has tenido con Fuego Político, Mauricio. Las tribunas de Fuego Político siempre están abiertas para políticos de tu pergamino y tu trayectoria. Se les extraña en la arena política. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la arena política también es esto de hacer periodismo y escuchar y hablar es fundamental. Y hay que mantenerse siempre firmes en eso. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muy bien, amigos, esta ha sido una interesante entrevista con el excongresista y líder aprista Mauricio Mulder, y que evidentemente esperemos saque un poco de roncha en los distintos lugares donde se está haciendo política, como bien señalé, en estos momentos cruciales para el país, con un presidente cada vez más insostenible, cada vez más insoportable, no por sus características o cualidades personales, sino por todo lo contrario, por su ineficacia, por su incapacidad, por su proclividad a la corrupción. Y un Congreso plagado de niños, de aniñados, nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Votamos mal el 2021? Sí, votamos muy mal. ¿Los caviares han intervenido en la política nacional? Sí, muchísimo. Y si vemos con frialdad, estamos hastiados de los caviares. Entonces, identifiquemos a sus candidatos para no votar por ellos. Y tercero, clichés tan potentes como no más pobres en un país rico, o reivindiquemos al peruano, rural, provinciano, 200 años de abuso, no es más que eso, clichés, porque luego cuando llegan al gobierno ya vemos los resultados. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Soy Pablo Rioja, este es Fuego Político y nos vemos la próxima semana, como siempre, en Sintonía TV. Muchísimas gracias.